Pues todo listo desde San Luis Potosí. Aquí está el equipo completo, el pentacampeón Jorge el Travieso Arce, a Juan Obregón y por supuesto la leyenda viviente, el doctor Alfonso Morales, complementados con las entrevistas en Diana Ballinas. Esta es el duelo de guantes rosas con el que arrancamos, mi querido Penta, Esmeralda Moreno y Yesenia Martínez. Arrancamos, pero buenas noches a toda la República Mexicana. Muy buenas noches, comenzamos. Señores y señores, somos amigos de Televisa Deportes esta noche completamente en vivo desde el gimnasio Miguel Barragán de San Luis Potosí. San Luis Potosí, presentamos el tercer encuentro entre estas dos bellas armas. Pelea de guantes rosas, promociones del pueblo, Playboy México y Televisa Deportes presenta este gran encuentro. Su atención, por favor, en la categoría del peso mosca. Pelearán a 8 rounds. En la esquina roja, con un récord de 16 peleas ganadas, 14 perdidas, un empate y 9 victorias por la vía del knockout, de Tlalnepantla, Estado de México, Yesenia, la pequeña Martínez. En la esquina opuesta, en la esquina azul, presento a su rival con un récord de 31 peleas ganadas, 8 perdidas, un empate y 10 victorias por la vía del knockout, ex campeona mundial de México, Distrito Federal, dedicando esta noche su pelea a todo San Luis Potosí. Ella es Esmeralda, la joya Moreno. Recuerda este encuentro, el señor Martín de la Rosa. Esto es La Tradición, Sábados de Box. Señorita, pues aquí estamos con este combate, Memo, en la categoría de peso mosca. Ya se conocen ustedes muy bien. Se han dicho muchas cosas, escuchemos las instrucciones del referee. Si alguna de las dos cae rápido, se van a la esquina más lejana para empezar el conteo. Choquen sus guantes, se van a la esquina y que gane la mejor, ¿sale? Deportivamente, que gane la mejor, todo listo para que dé comienzo esta función picosa de Sábados de Box. Dice, está lista en las dos esquinas. Primer round, doctor, doctor, Alfonso Morales. Box, señorita, vamos. No pierdan ustedes de vista, señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana, en el momento que exactamente estamos arrancando ante un lleno espectacular en San Luis Potosí, en el gimnasio Miguel Barragán. No pierdan ustedes de vista, amables amigos, a esta que es la extraordinaria Esmeralda, la joya Moreno. Arce es una peleadora que tiene exactamente 31 peleas ganadas, 8 perdidas, un empate y exactamente 10 victorias por la vía de la detención. Así es, doctor, buenas noches. Comenzamos con una buena pelea de mujeres. Estas mujeres que se han enfrentado 3 ocasiones, doctor, han sido triunfos divididos, pero la joya Moreno disfrutando aquí una buena técnica, caminando sobre el ring. Me gusta lo que está haciendo la joya Moreno hasta este momento, doctor. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, esta que es la joya, mayor estatura y mayor alcance. Vean nada más, amables amigos, con esa mano derecha, no extraordinaria, la mano izquierda, y cuando mencionábamos la mano diestra, la sacó recta de manera espectacular. Una dama que no tiene mucho trinito tolueno, que no tiene mucho cloroformo, pero lo que sí es evidente es que tiene un talento, tiene una mirada de lince, Juan. Así es, doctor, si nos vamos a los récords, muy superior el de la joya. Sin embargo, Yesenia se sabe hablar de tú, porque ya tiene cantidad de rounds boxeados contra la joya Esmeralda del Distrito Federal. Terminó el primer round. Bueno, y estamos observando este extraordinario inmueble, el gimnasio Miguel Barragán, donde se han albergado
muy buenos partidos de básquetbol. De hecho, aquí juegan los Santos, ¿verdad? Los Santos de San Luis. Y observando los mejores golpes, mi travieso, con la cámara Phantom, lo que ocurrió en el primer episodio. Así es, Memo, fíjate que esta Esmeralda Joya Morena muestra experiencia arriba del ring, sabe caminar, sabe hacer las cosas, tiene una gran sentido de la distancia, conecta y da un paso para atrás y hace muy bien las cosas. Me gusta lo que empezó a hacer el primer round la Joya Morena, Memo. Viene de perder con la Roca Zamora y le dejó muchas lecciones. Ese combate a Esmeralda la veo muy decidida. No quiso sentarse en alguna parte del minuto de descanso porque viene brava como ella sola. Segundo round, Guillermo Schultz. Gracias, gracias, Juanito. Aquí vamos, inicia el segundo episodio de este combate de guantes rosas desde San Luis Potosí. Estamos viendo al ex campeona del mundo, a Esmeralda La Joya Moreno, que ligó 6 triunfos antes de caer en Teibet La Roca Zamora, que es una de las mejores en la actualidad, libra por libra, enfrentando a Yesenia La Pequeña Martínez, la que observamos enfundada en negro y un naranja muy folclórico, esos colores que le gustan al travieso. Hay que sacar el abaco. A ver cómo van las cosas, mi travieso. Así es, Memo, primer round empezó muy tranquilo, nada para nadie. Se va el round Esmeralda La Joya Moreno, 10-9 sobre La Pequeña Martínez. Hizo mejor las cosas, caminó mejor sobre el ring. Me gusta mejor la técnica que tiene Esmeralda La Joya Moreno, Memo. ¿Estás segura? ¿Es seguro? Segurísimo. Sí, segurísimo. 1000% seguro. Perfecto. Así las cosas, recuerden, en los combates de mujeres, 2 minutos por episodio. Y ahí va La Joya, como le caracteriza, con esa técnica muy depurada, presionando, tratando de meterse en el terreno corto y de conectar la mayor cantidad de golpes con el jab como la herramienta principal para poder encontrar la grieta en la guardia de La Pequeña Martínez y luego rematar con un gancho, como observábamos, de mano derecha, Juan Obregón. Ese es el tema que tocan, Memo. El jab puntea muy bien, latiguea, vea, con eso delimita la distancia. Y hace mal La Pequeña Martínez en no buscar el bending, esas flexiones, columpios de cintura para meterse en un combate interior. A la distancia lo veo difícil que tenga alguna oportunidad contra La Joya. Sí, y La Joya, que ha peleado frente a leyendas del cuadrilátero en cuanto a guantes rosas se refiere, frente a la Barbie Juárez, ya platicabas, y ves La Roca Zamora, Ana María Torres, y así podríamos seguir platicándoles del currículum que tiene esta extraordinaria boxeadora. Se va a terminar el segundo episodio, la lleva contra las cuerdas. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 golpes en repetición, conectando La Joya, y finalmente está sonando la campana. Cada quien a su esquina. Así es, Memo. Tú, Juanito, perdón, llevo 2-0 para La Joya Moreno, tiene más experiencia, 10-9 sobre Jessica La Pequeña Martínez, la llevo 20-18, Juanito. Ha ganado los 2 rounds, tercer round, doctor, Alfonso Morales. Gracias, Juan. Mientras tanto, amables amigos, una entrada extraordinaria. Vean nada más. Esta que es la dama del pantaloncillo azul está caminando prácticamente hacia el frente. Vean nada más. ¡Vaya izquierda! Que mete sobre la porción derecha de la mandíbula. Vean nada más, la mayor estatura y mayor alcance para esta que es Moreno. ¿Cuántos morenos no han habido en el boxeo mexicano? Ricardo el Pajarito Moreno, el orgullo de Chalchihuites en el estado de Zacatecas. Travieso, ¿cómo lo ve? Así es, doctor. Fíjese que Esmeralda La Joya Moreno tiene mucha experiencia, doctor, de este boxea, ya vea. Da un pasito hacia atrás y la conecta a placer. Me está gustando lo que tiene La Joya Moreno, doctor. Y respecto a los Moreno, grandes apellidos ilustres, doctor, del boxeo a nivel nacional, el apellido Moreno. Efectivamente, mientras tanto, vean nada más, amables amigos, cómo está manejando la mano izquierda en forma de recto. Y aquí, en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, se ve mucho mejor. Esta que es La Joya, de 24 quilates, con un corte verdaderamente extraordinario. Vaya derecha, Juan. Demasiado cauta La Pequeña Martínez, esperando las trombas que le vienen de La Joya Moreno con ese 1-2 que lo anuncia bastante La Joya. Sin embargo, no tiene una respuesta, digamos, efectiva La Pequeña, doctor, y solo aguanta el castigo sobre las cuerdas. Vaya forma en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, metió la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática, como aquellos que aplicara el inolvidable José Medel Navarro, uno de los grandes, campeón nacional de los pesos gallos. La pausa. Bueno, continuamos, Memo. Exactamente, doctor.
En este combate de guantes rosas todavía estaremos observando al Churritos Hernández, al Tornado Tabugón y también al Diamante Estrella y Orlén Padilla. Los ecos desde las esquinas. Aquí estamos con esa derecha tremenda, con un cruzado de la Joya Morena que está dominando pian piano el combate. ¿Cómo tienes tu evaluación del tercer round, Travieso? Lleva la Joya Moreno, Juanito, lleva 3-0 sobre la Jessica, la pequeña Yesenia, la pequeña Martínez, 30-27. No ha encontrado la fórmula la pequeña Martínez, Juanito, a pesar de que ha sido agresiva, no le ha encontrado la cuadratura al ring. Pero para encontrar una fórmula, una ecuación, hay que buscarla. Cuarto round, Memo Schutz. Gracias, gracias, Juanito. ¿Y el Travieso ya como fútbol? ¿3-0? ¿Cómo? Sí, 3-0. No, bueno, así de contundente. Ya lo marcó el pentacampeón, por cierto. Un gran saludo al campeón invicto récord Guinness, Ricardo Finito López. Lo estaremos escuchando ya dentro de 15 días. La tradición de Sábados de Box. Y aquí está Esmeralda. Vean cómo presiona. Vea cómo va sobre la humanidad de Yesenia, la pequeña Martínez. Sin duda le ha conectado a placer en este cuarto episodio. Va con los bombazos de derecha y otra vez le cierran las puertas, aunque logra escaparse en el último instante. Yesenia para salirse de la zona de peligro. Échate la travesura, Travieso. Fíjate, Memo, que la Joya Morena tiene mucha experiencia. Golpea, como te digo, la tiene a la distancia. Y no le deja responder a la pequeña Martínez. Oh. La pequeña contesta, Memo, pero no le encuentra porque la Joya Morena inteligentemente hace un palto hacia atrás y ya no se sale fuera de distancia. Y luego la pequeña, por cada golpe que suelta, recibe 3 o 4 impactos de parte de la Joya Morena. Que ha podido, sobre todo en el terreno corto, conectar muy buenos golpes sobre la humanidad de la de Tlanepantla, Estado de México. Otra vez con ese jab es fundamental que lo siga lanzando Esmeralda, la Joya Moreno, Juan Obregón. Es que ya no lo está lanzando, Memo. Abría muy bien las ofensivas con el jab, como marca la ortodoxia, los cánones del boxeo. Y quizás un poco confiada además la Joya. De repente ya empieza sus ofensivas con volados muy telegrafiados, que esquiva Martínez, que aún así está perdiendo de calle el combate. Sí, con esos ganchos ahora de izquierda, abajo y arriba, en reiteradas ocasiones, conectando la Joya Moreno y está sonando la campana, cada quien a su esquina. Sonó la campana, quinto round, Doctor Doctor, Alfonso Morales. Aquí, por favor. ¡Ay, parece! Vea nada más la forma de esta que es la Moreno. Tiene colocada. Y esto es muy importante. Es verdaderamente sorprendente. Travieso. La forma como tiene colocada la mano izquierda. Esta que es la Joya. Hay que seguirla de cerca. Así es, doctor. Maneja una muy buena izquierda. Placer. Gancho abajo, gancho arriba. Con su mano derecha bien plantada, bien parada. Joya Moreno hace buenas combinaciones, doctor. Me gusta lo que está haciendo la Joya Moreno. Sin duda se está dando la pelea claramente, doctor. Efectivamente. Mientras tanto, amables amigos de la República Mexicana, esta dama tiene experiencia internacional. No pierdan ustedes de vista. Mayor estatura y mayor alcance para esta que es la Joya. 24 kilos. 24 quilates. Con unos cortes verdaderamente sorprendentes. Upper de mano derecha sobre una dama. Esto es sorprendente. Señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana. Mientras tanto, vamos a ver cómo van las cosas, Traviesiño. Sí, doctor, lleva una pelea cómodamente la Joya Moreno. 40-36, lleva los 4 rounds ganados para mí la Joya Moreno. Y vamos a ver qué depara el quinto round. Efectivamente, mientras tanto, vean nada más, amables amigos, cómo está remetiendo de forma verdaderamente sorprendente, Juan. Y por fin la pudo pillar con un gancho de izquierda, de lo poco que le hemos visto en ofensiva a la pequeña Martínez, que ha estado nada más aguantando los embates de la Joya, pero por parte de ella no ha soltado nada de peligro la mujer de negro con cobre, que es la pequeña Martínez. Mientras tanto, amables amigos, aquí tienen a la Joya. ¡Oh! ¡Qué manera
la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática, la mano derecha de gancho. Mientras tanto, vea nada más cómo está arremetiendo con todo la joya, la pausa, Mauricio Medina. Y ahí estaba, se le aventó como una tromba la joya en los instantes finales de este round, cuando veremos aquí el vestidor del Diamante Estrella, este interesante boxeador travieso con hechura de peleador antiguo. Así es, Juanito. Fíjate que este Diamante Estrella me gusta, es joven, es fuerte, pega duro, tiene buena técnica, pero aunque se me hace un poco robótico sus movimientos, se me hace que le hace falta más velocidad, pero sin duda alguna, muy fuerte, un gran talento. Y pues, tuvo un descalabro, pero se encaminó y esperemos que regrese a hacer el triunfo para que pueda buscar un campeonato mundial muy cerca. Es que lo decíamos al inicio de la transmisión, a veces una derrota enseña más que 100 victorias, 1000 victorias. ¿Por qué? Porque de ahí aprendes, te llevas una lección, te confías menos, sabes ser más cauto en tus ofensivas, tirar secuencias menos largas. Y aquí vamos a ver si lo mismo aplica la joya Moreno y no peca de exceso de confianza Memo Schutz. Gracias, gracias, Juanito. Así que para Yesenia, la pequeña Martín, es un regreso a los encordados, complicado, prácticamente un año sin estar en el ring, y pues le tocó bailar con la más fea. Por lo pronto, a sacar el abaco, ¿cómo van los números, travieso? Pues como si fuera fútbol, quedamos 5-0. Así de contundente. La joya Moreno lleva 5-0 ganado, solamente el knockout salvaría a la pequeña Martínez. Como que hay niveles, en el boxeo también hay niveles, y Esmeralda Moreno ha mostrado otro nivel, la joya está más arriba. Y la pequeña Martínez no encontró la cuadratura. Como que te contagiaste del espíritu futbolero, ¿no? ¿Qué viste? El juego de México, sí, El Salvador. Sí. Estás muy metido, ¿verdad? Me gustó el golazo que hizo Guardado, ¿cómo no? Ah, bueno, muy bien. Y aguántate porque todavía falta el duelo ante Honduras el próximo martes a través de Televisa Deportes a las 2:30 de la tarde. Recuerden, con el hashtag Aquí Está el Box, participen con nosotros en el ciberespacio. Compartan sus imágenes, esta pasión llamada boxeo. Y nuevamente presionando la joya Moreno, conecta 3, 4, las puñaladas a la zona hepática, va arriba. Ya la guardia de la pequeña Martínez está derrumbando. Échate la travesura, travieso. Me da la impresión, Memo, que si la joya Moreno se avienta con todo, puede noquear a la pequeña Martínez, porque no veo posición de ella, nada más está aguantando como catcher. Hasta me dolió a mí, caray. Esos ganchos al hígado, Juanito, imponentes. Tiene que ampliar el repertorio de golpes. La joya por eso intenta ahora ganchos ascendentes, conocidos como uppercuts, porque ha estado de alguna manera monótona. Con eso le ha bastado para ir ganando la pelea, con jabs, con rectos y con ganchos. Ahora lo intenta también con ganchos ascendentes, ¿por qué no? Claro que sí. Los uppers que ya bien decías, los golpes curvos que ha conectado la joya Moreno en este episodio, está a punto de terminarse. Ya está, suena la campana, travieso. ¡Cada quien a su esquina! Por comenzar el séptimo episodio. Ya se acabó. Creo que ya no va a comenzar, sí. De la esquina de la pequeña Martínez dice, pare de sufrir, travieso. Te dije, Juanito, que si se aventaba la joya Moreno, voy a acabar la pelea. Y sí, la estaba golpeando mucho placer. Si su esquina decidió, es una decisión acertada, ver parada la pelea, no tenía caso. Totalmente sabia la decisión, doctor. Pero lo que pasa ahí en el arco mandibular, señoras y señores, amables amigos, parece que está usado. Mientras tanto, aquí tienen ustedes, amables amigos, a esta dama que le dedicó la pelea a su pequeña hija Valentina. Pero algo que sí es verdaderamente relevante, esta es una de las mejores peleadoras mexicanas técnicamente, travieso, con una técnica que pocas veces podemos apreciar con esa pulcritud en las bellas damas boxísticas. Así es, doctor, tiene toda la razón. Esta joya Moreno muestra una técnica depurada, cuatro manejos de su mano izquierda. Así que vamos a ver el resumen, doctor. Mire nomás, ¿cómo la joya Moreno? Mire nomás, tiene buenos ganchos, Juanito. Sí. Tiene buenos ganchos, de repente se engolosinaba y abría las ofensivas directo con el golpe curvo. Cuando punteaba con el jab, lo hacía de mejor manera. Exacto, el jab fue con lo cual iniciaba sus ataques, que conectó en reiteradas ocasiones a la pequeña Martínez. Y bueno, finalmente esta decisión de detener el combate, lo cual se me hace correcto, porque ya simplemente estaba como esponja recibiendo todo el castigo, sí, de parte de la joya Moreno. No llevaba ningún
un round ganado, Memo llevaba la pelea 60-54, todos los rounds perdidos y así los esperan. 6-0, ¿no? 6-0. 6-0. Oye, travieso. Mientras tanto, no hay que perder de vista que la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Un golpe que instaló el queridísimo Kid Azteca y el Huitlacoche José Mender. Vamos al anuncio oficial. Así es. Gracias, amables, amables amigos de Televisa Deportes, damos a ustedes el resultado de esta pelea, la vencedora de este encuentro por abandono de su rival al inicio del séptimo round. La ex campeona del mundo, Esmeralda, la joya.